encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación a distancia. Este programa está especialmente dedicado a la mujer. ¡Y comenzamos! Hoy me encuentro junto a la estatua de las mexicanas anónimas forjadoras de la República, ubicada sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Fue elaborada por Elisa Ponzanelli y está dedicada a las mujeres que han participado en la transformación del país. Hablar del Día Internacional de la Mujer es importante, pues nos invita a recordar la evolución de su participación en la educación superior, pues ahora tenemos mayores oportunidades profesionales, ampliando los escenarios en donde podemos desarrollar esas capacidades. Mujer, cierra los ojos y recuerda lo que has logrado, el camino que con valentía has trazado en cada área de tu vida. Valórate, tu esencia es única. Porque una buena chica conoce sus límites, pero una mujer inteligente no sabe que no tiene ninguno. Te mando un abrazo con afecto y muchas gracias. Sin duda, mi principal sueño y objetivo actualmente es terminar mis estudios pedagógicos y tomar un papel activo en la educación de nuestro país, principalmente en el tema de la inclusión en función de género. Hoy en día hemos empezado a escuchar esas historias de vida contadas por mujeres que buscan generar un poco de empatía y conciencia hacia lo que implica ser mujer actualmente. Sin duda todavía falta mucho que hacer, pero todos podemos contribuir con nuestro granito de arena y hacer esa situación más amena para todas y todos. Es por eso que es muy importante detenernos a reflexionar sobre lo que implica este día, qué es lo que se relaciona con él, qué, cómo es vivir siendo mujer, qué hemos hecho por ellas, qué podemos hacer por ellas. En pensar en todas esas mujeres que ocupan un lugar importante en nuestra vida y sobre todo recordarles lo maravillosas que son y no dejar que lo olviden nunca. A todas las mujeres que están viendo esto, ¡feliz Día Internacional de la Mujer! Hoy me gustaría hablar de la importancia que tiene conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pues este día nos recuerda a toda la sociedad las luchas femeninas por la búsqueda de mejores condiciones en pro de la justicia, de la igualdad, del respeto, de la dignidad, de la paz y del desarrollo. También quiero agradecer a todas y cada una de ustedes, mujeres, por su participación en la transformación de una mejor sociedad. Desde las aulas, desde la ciencia, desde las artes, desde la creación, desde el hogar o desde cualquier ámbito en el que brillen y hacen brillar. Este día la saludo con respeto y afecto. Mi nombre es Susana Rodríguez, actualmente soy estudiante del quinto semestre de la carrera de pedagogía y además de ser estudiante, soy trabajadora, soy madre de familia, soy hija y soy mujer. Uno de los principales objetivos que tengo y mi mayor sueño es poder terminar mi carrera y poder retribuirle algo a mi comunidad y poder retribuir sobre todo a la sociedad en general. Creo que es importante recordar el Día Internacional de la Mujer porque somos pilares importantes en nuestras familias y formamos parte de la fuerza de trabajo de nuestro país. Creo que es un recordatorio para todas y para todos el papel tan importante que desempeñamos como mujeres. Pues hay mucho que decir acerca de la educación virtual que hemos tenido que vivir todos con esta pandemia, pero hoy lo voy a relacionar con un segundo tema que es el tema de la mujer, porque en marzo vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y pues quisiera comentarles una experiencia que yo estoy teniendo ahora como profesora virtual. Bueno, lo primero que me ocurrió cuando empecé a utilizar las plataformas para dar mis clases en línea es que me costaba mucho trabajo no tener contacto visual con mi grupo, porque cuando estamos en el salón de clases, uno puede leer en las miradas y en los rostros de las estudiantes y los estudiantes, pues si están entendiendo o no, o sea, si están aburridos, si ponen así como una cara perpleja, pues uno se da cuenta que quizás necesita un ejemplo. Pero cuando estamos en las plataformas y tienen sus cámaras apagadas,
pues es más bien como hablar con un microondas y no tienes esa retroalimentación a la que estamos acostumbrados socialmente, pues al ver nuestros rostros, ¿no? Entonces yo pues sí les he pedido que enciendan su cámara en la medida de lo posible, y si este video lo están viendo algunos estudiantes, pues piensen que sus profesores se sienten así cuando no los ven. Por otro lado, también leí un artículo interesante en la Universidad de Stanford. Se hizo un estudio como de lo que ocurría en el cerebro cuando tenemos estas clases virtuales, y pues se dieron cuenta de que mucha de nuestra atención se va hacia nuestra propia imagen, hacia el cuadrito que nos refleja a nosotros, ¿no? Y ellos recomendaban apagar nuestra vista propia para que nos duela menos la cabeza después de muchas horas de clases virtuales, porque lo que estamos haciendo es dividir la atención cerebral. Una parte del cerebro está haciendo un esfuerzo por absorber los contenidos, pero otra está pensando en cómo me veo, cómo me estoy moviendo, en fin, son una serie de distractores que se pueden resolver si se apaga esa cámara. Y bueno, eso como respecto a lo que me resultó curioso de las clases virtuales. Y ahora voy pasando al tema de la mujer. Desde el semestre pasado y en este semestre otra vez, tengo una estudiante que es activista feminista, y a mí me ha invitado a hacer algunas reflexiones que yo creo que son muy válidas, ¿no? El semestre pasado me preguntó por qué leíamos a puros hombres. Y pues yo le expliqué que en la materia que yo doy, que es filosofía de la ciencia, pues como surgió esta área del conocimiento a principios del siglo XX, o sea, en 1920, pues en las universidades había muy poquitas mujeres, y el grupo de filósofos que se reunía a discutir pues era un grupo de hombres, ¿no? Y son pues los que leemos. Pero también le dije que en el curso siguiente sí podía dar textos de mujeres si nos enfocábamos en la filosofía de la ciencia del siglo XXI. Entonces, pues esto es lo que yo quisiera compartir el día de hoy en esta reflexión acerca de la educación, acerca de cómo todos los profesores podemos preguntarnos qué estamos leyendo, por qué y qué tanto podemos incluir a autoras mujeres que han quedado de lado en muchos temarios en la filosofía, al menos, ¿no? Que es a lo que yo me dedico. Estamos muy felices en El Quehacer Virtual porque tenemos de invitada especial a Alma Sendejas. Bienvenida, Alma, ¿cómo estás? Hola, mija Tsuko, muchísimas gracias. No sabes lo agradecida que estoy de tener esta invitación en este día tan especial, en el Día Internacional de la Mujer, que también hay el del hombre y hay el de los hijos y el de la familia. Yo creo que todos los días hay que celebrarnos y festejarnos, porque somos grandes, somos maravillosas, y a la mujer y al hombre y todos tenemos que celebrarnos día con día. Día Internacional de la Mujer, vinculado a la educación de la mujer y qué se puede hacer desde la virtualidad. Platícanos, Alma, ¿qué opinas? Mira, hoy por hoy pienso que el papel de la mujer, conforme han ido pasando los años, ha ido cambiando. No es igual el papel de la mujer que tenían nuestras mamás, nuestras abuelitas, al papel que tenemos hoy. Simplemente nos hemos ido convirtiendo y evolucionando mucho más allá de solo ser ama de casa, que tiene un súper valor, porque realmente el ser ama de casa y tomar la decisión de ser ama de casa es valiosísimo, porque es un trabajo agotador, es un trabajo que realmente vale muchísimo, pero siento que incluso hoy el ama de casa es diferente al trabajo que se hacía ama de casa hace 50 años. Hace 50 años la mujer estaba en casa con el delantal puesto todo el día en la cocina, cocinando. ¿Por qué? Porque era otra la dinámica, se tenían muchos hijos, había que estar siempre con ellos, y ahora no, ahora no tenemos la oportunidad de integrarnos al área laboral. Y entonces no es nada más ser la mamá, la esposa, sino también la persona que trabaja, y aquí muy importante, también piensa en ella. Porque antes
no pensábamos en nosotros. La mamá era lo último, lo último. Al doctor, el hijo, el esposo, el papá, la abuelita, y ella, allá, cuando pudiera y tuviera tiempo. Hoy por hoy, ya también la mujer, nos estamos dando un valor que antes no lo dábamos. Y todavía seguimos trabajando en eso. Eso es importante decirlo, Hacho. Sí, oye, Alma, y tú en la pandemia hiciste toda una reestructura para entrarle a la educación en la virtualidad, transformando vidas de mujeres, también de hombres, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos y centrarnos en las mujeres. Tú te dedicas a esta cuestión de la salud nutricional, pero además abarcas diversos ámbitos de la mujer con tu participación, desde tu ejemplo y todo este esfuerzo que haces tú y tu equipo para hacer por la mujer un cambio de época, porque estamos en la segunda década del siglo XXI y ciertamente hemos reformulado el papel de la mujer. Me encantaría que nos platicaras un poco de todos los retos que tuviste que superar para poder montarte a la educación virtual con tantas mujeres. Mira, es que padre que lo mencionas. Realmente sí, fue la pandemia la que me empujó un poquito. Yo me dedicaba al negocio de la familia y era la que me encargaba de la logística de absolutamente toda la empresa. Viene la pandemia, cambia la dinámica de la empresa y entonces mi labor también cambia. Y dije, bueno, voy a retomar mi carrera profesional, que es ser licenciada en nutrición, y voy a empezar a hacer unos retos de alimentación. Resulta que empiezo con estos retos de alimentación donde mi idea era enseñar a la gente a comer, aumentar su sistema inmunológico, a tener buenos hábitos. Y resulta que conforme fueron pasando los retos, yo fui agregando cosas en donde fuera una situación global con las personas, en donde no nada más la alimentación era importante, era la alimentación física, pero también la mental, la del alma, y ¿sabes una cosa? La de solidaridad y la de podernos poner en el lugar del otro, ya ha sido una cosa tan hermosa y tan maravillosa, porque a pesar de que sea virtual, nos hemos convertido como en grandes familias, en donde todas ayudamos a todas y apoyamos a todas en cualquier tipo de situación. Llámese en la pérdida de un ser querido, llámese en que están en el plan, están en el reto y se caen y le echamos porra para que se levante. Se ha hecho como una comunidad tan linda que el reto de alimentación saludable se me hace que le voy a tener que cambiar el nombre. Que cambiar el nombre, exactamente, sí. Mi querida Almita. Muchísimas gracias y no se vayan, en un momento regresamos con Alma Sendejas. Hola, mi nombre es Elisa Albarrán y vivo en Chicago. En estos tiempos de pandemia, yo he educado mis emociones porque sé de la importancia que uno siendo mujer en este siglo XXI se esté estable emocionalmente. Así que por mí y por mi familia, me puse a estudiar unos talleres virtuales para mejorar mis emociones. Tengo un hijo que estudia high school, tengo dos hijas que estudian college. Gracias, mujeres, hasta pronto. Hola, mi nombre es Herminia, radico en Carolina del Norte. ¿Qué significa ser mujer en estos tiempos, en este año 2022? Y la reflexión para mí hoy en día al ser mujer es la siguiente. Número uno, trabajar con nuestras emociones. Número dos, considero que la comunicación con uno mismo y con la de los hijos sea de lo mejor. Y número tres, es muy importante que conozcamos nuestra autoestima para no lastimar a la gente que nos rodea. Nosotras como madres tenemos la responsabilidad de cuidar el clima de nuestra familia. Yo me interesé muchísimo que mi hijo, estudiante de posgrado, estuviera lo mejor posible en la casa. Y por eso me puse a estudiar todo esto en la virtualidad. Mucho gusto de estar con ustedes. Hasta la próxima. Yeah.
se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus aportaciones a Facebook, Twitter, Instagram. Me encuentran como Hatsuko Nakamura. Estaré muy feliz de recibir sus contribuciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos ahora a la buena noticia educativa. Muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecería ser dominado solo por los hombres. En el ámbito político, han destacado diversas mujeres. Tal es el caso de Angela Merkel, quien se desempeñó hasta el año 2021 como canciller de Alemania. Christine Lagarde, abogada francesa, presidenta del Banco Central Europeo. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica desde el año 2021. Xiomara Castro, política que en este año 2022 fue electa presidenta de Honduras. Sin embargo, las mujeres han incursionado en otros ámbitos como el científico. Aquí podremos mencionar a la considerada madre de la vacuna contra la COVID-19, Katalin Karikó, bioquímica húngara, quien desarrolló un estudio sobre la molécula ARN, que dio origen a las vacunas ARN mensajero, tecnología utilizada en las vacunas Moderna y BioNTech contra el coronavirus. En este mismo ámbito, destaca la vacunóloga británica Sarah Gilbert, quien desarrolló en el año 2020, conjuntamente con Oxford Vaccine Group, la vacuna de Oxford AstraZeneca para la COVID-19. Sin embargo, no solamente en el ámbito político o científico han destacado las mujeres. Tenemos como ejemplo a la activista mexicana Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo para la Capacitación de Empleadas del Hogar de México, CACE, quien brinda educación a trabajadoras del hogar e impulsó un acuerdo internacional que defiende sus derechos a un salario digno y a tener seguridad social. Asimismo, podemos nombrar a la doctora en humanidades, docente y académica, Elisa Loncón Antileo, quien fue elegida presidenta de la Convención Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna de Chile. Hablar de mujeres importantes en la historia de la humanidad es muy complicado, sin embargo, el equipo de Quehacer Virtual reconoce su labor. Con el gusto de siempre, Pati Mon. Vamos con Alma Sendejas, que nos va a platicar de un precioso trabajo que hizo para la educación de las mujeres desde la virtualidad. Platícanos, Almita, ¿con cuántas mujeres has trabajado en la pandemia? ¿Cómo se ha transformado la vida de ellas y la tuya también, por supuesto? Y sabes, una experiencia, una vivencia tuya que me encantaría que nos platicaras es estos retos, estos desafíos para montarte a la educación virtual. Adelante. Mira, ha sido una experiencia maravillosa. Se me pone chinita la piel porque ya llevo 11 retos. Yo creo que aproximadamente van entre 4 y 5 mil mujeres que se han ido subiendo a este tren. Muchas de ellas continúan y continúan, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que todas se quedan por lo menos con algo de conocimiento de cualquier tipo. Hay gente que se ha quedado con conocimientos de nutrición y hay gente que se ha quedado con conocimiento de vida, con crecimiento de vida. Y yo, la parte con la que me quedo y con la que me llevo es si cada una de las personas se quedaron con un conocimiento para siempre, yo ya hago check, porque entonces ya dejé una pequeña huella en la vida de cada una de estas personas. Exactamente, Almita. Y decirte también que tú estás llevándolas a que estudien cierto tipo de contenidos para ir quitando la ignorancia, como decía Sor Juana Inés de la Cruz. Y eso es lo que tú estás haciendo con ellas. A mí me llama muchísimo la atención la cantidad de mujeres que llegan
qué te buscan y sobre todo platícanos esta cuestión de cuando completan el programa educativo contigo, que dura 21 días cada uno de los retos, hoy ya son 11 retos y esto comenzó desde la pandemia. Y cuando tú comienzas a trabajar con ellas, ¿cómo llegan? Cuando terminan, ¿cómo se van? Pues llegan pensando en que yo solamente les voy a decir que coman y que no coman. Y cuando se van, se dan cuenta que se llevan mucho más de lo que imaginaban. De hecho, ahora se me hace que se voy a tener que cambiar mi marketing porque realmente tengo que explicarles a la gente que se llevan mucho más porque se llevan, para empezar, compañerismo, amor, cero bullying, se sienten grandes como mujeres, se aumenta la autoestima, se sienten fuertes. Entonces, esa parte no tiene precio porque las mujeres ya se sienten en otro nivel y ya saben que termina los 21 días, pero que Alma Sendejas va a seguir para ellos por siempre. Exactamente. Estas cuestiones que acabas de mencionar, que son la formación de la mujer desde su completud, desde cognición, desde socioafectividad, desde las acciones, que ya los griegos nos decían, conócete a ti mismo, y es mucho de lo que tú haces. Y sabes una cosa también, me encantaría que nos platicaras ¿cuál es la gran ventaja de poder estudiar en la virtualidad en tiempos de pandemia con mujeres, con contenidos de salud nutricional, salud mental y salud, por supuesto, de los procesos socioafectivos? ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Siendo mujeres y siendo la que de alguna manera en casa es la que rige, nosotros estamos multiplicando estos conocimientos hacia nuestros hijos y hacia nuestros esposos, y eso para mí no tiene precio. Ver que un esposo me agradece o que alguien me dice que sus hijos ya lo están haciendo, bueno, nos estamos convirtiendo no solamente las 4,000 o 5,000 mujeres que han estado, sino multiplícalo por la familia con la que convive, olvídalo, eso es grandioso. Exactamente, mi querida Almita, y en el quehacer virtual te agradecemos muchísimo tu presencia. Hasta la próxima. Gracias. Feliz día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te habla la doctora Ofelia Esparza. Y quiero compartir con nuestros amigos de Quehacer Virtual que en 1995 escogí estudiar en la modalidad de educación a distancia. En el SUAYER, mi primera opción fue la licenciatura en pedagogía. Fui seleccionada y pude terminar mis estudios. Ese fue solo el primer paso en mi trayectoria profesional, a la que siguió trabajo de la mano de maestros y otras personas dedicadas a la educación. Tengo experiencia en el campo empresarial y académico. Continué mis estudios de maestría y en 2019 terminé mi doctorado. Doctorado en educación, que le da un gran sustento a la actividad que desempeño actualmente. Tengo a cargo un equipo de trabajo donde colaboro muy cercana con madres de familia y las apoyamos en su tarea como educadoras, como formadoras. Con gran amor y con gran orgullo te puedo decir que me dedico a lo que más me gusta. Hoy, en marzo de 2022, resalto la labor de la mujer que forma a todos los demás profesionistas y personas. Su tarea es primordial, pues la mujer educa desde la más tierna edad hasta lograr su cometido y entregar a la sociedad una persona de bien, una persona honesta, íntegra, con amor a sí mismo y con ganas de ayudar a su sociedad. Con gran orgullo te digo que aquí empezó todo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las recomendaciones para mejorar tus clases tanto de forma presencial como en línea son las siguientes. Primero que nada, debes de apoyarte de una planeación, pues esto da estructura y orden a lo que vas a trabajar en el día con día con tus alumnos. Investiga el tema que vas a trabajar.
Es bien sabido que los maestros no podemos saber de todas las áreas, pero es importante que investigues, que te sigas actualizando, que no te dé miedo la tecnología, al contrario, que la veas como un aliado para enriquecer tus clases, que esas clases respondan los intereses de tus alumnos. Es muy importante que lo que les vas a enseñar trascienda de las aulas, que les sirva para ayudar a problemas de la vida cotidiana, que sea novedoso, que sea actual. Hoy en día la tecnología está para aportarnos, para sumar esfuerzos, y en internet se ofrecen muchísimas herramientas y recursos amigables que los profesores podemos utilizar para tener un aprendizaje más provechoso en los alumnos. Es importante además escucharlos, ver qué quieren aprender, por qué lo quieren aprender, qué es tendencia, qué les va a ser de utilidad a la hora de convertirse en unos profesionales. Entonces, eso es lo importante, que te muevas, que el docente se atreva, se arriesgue y que se prepare. Y aprovechando el Día Internacional de la Mujer, quiero extender una felicitación enorme a todas las pioneras en el campo de la educación que han hecho que hoy docentes como tú y como yo estemos frente a grupos enseñándoles a las futuras generaciones. Felicidades, gracias, 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 porque su trabajo, su esfuerzo y su lucha no ha sido en vano. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Les presentamos la siguiente frase de Sor Juana Inés de la Cruz. No estudio por saber más, sino para ignorar menos. Ella fue escritora, erudita y pionera de la reivindicación de la mujer. Se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura colonial del siglo XVII. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.